Bueno, la verdad de estar Bueno. aquí en la casa de Susana, Sí. para que nos cuentes, bueno, parte de la historia Parte de de la Atlántida. historia, sí. ¿Cuándo llegaste a Atlántida? ¿Por qué Claro, llegaste por eso. aquí? Yo en el año para atrás venía con mi abuelo y con mi padre que tenía acá. Pero después en el 53 yo me casé con Lanza, que tenía la estación de servicio y garaje donde está ahora la El pasiva. ex local de La Pasiva. Claro. Y el doctor Urioste, el padre de mi marido, era chofer. Era chofer. Entonces le dijo, mira, Sebastián, fuimos por plantar árboles pensando que se encontraron que había dos playas, Brava, Mansa. Y entonces dice, vamos a un balneario. Bueno, dice, vos elegiste un terreno y te pones. No, doctor, dice, pero ¿qué le dijo? Eso cuento de mi marido. No, doctor, no, no, ¿cómo? Y usted se va a quedar sin chofer. No importa, dice, yo me consigo otro chofer. Pero vos te instalás ahí y chao. Elegiste un terreno y se hizo eso. Se hizo el garage. Y en el año 53 venían los argentinos ricos. Y estaban Porque tres. eso, o sea, venía gente de Venía de dinero. mucho dinero. Tres Sí. meses a veranear. Si venían a hotel, venían con el chofer, la niñera si tenían niño, venían al hotel acá, que era de lujo, y El el hotel hotel de acá Atlántico, es el el Mercedes. Mercedes, claro, con alfombra hasta afuera. Todo bien ¿No? paquete, Claro, ¿no? bueno, estaban 3 meses. Entonces los choferes se iban después al garaje cuando los liberaban y se iban al garaje y era como un club el garaje. Ahí tomaban mate, estaban. ¿Viste? Porque claro, estaban 3 meses. Claro. Veraneaban 3 meses, ¿sabes lo que es veranear 3 meses? Completo. Hoy no se, Pues no se ni 3 podría. días, bien. Bueno, hay gente muy rica. Bueno, mis suegros se murieron los dos jóvenes, 50 y pico. Yo no los conocí como suegros. Ah, no. No, no. Yo los conocí como el Lanza, que tenía garaje, que éramos clientes con él, teníamos auto, éramos clientes de Y tú Lanza. cuando venías, eso antes del 53, que venías con tus Con, sí, abuelos, que sí, venían en auto. sí, con mis padres que me había alquilado acá para ponerla, que tenía la agencia Quiniela, era O aquella sea, el época. de la agencia de Quiñela era tu papá. Claro. ¿Y cómo se fue? Y bueno, ¿Cómo gustaste de Lanza? ¿Cómo ah, se dio el porque enamoramiento? iba en Palme Olmo y tenía un MG amarillo. Pero él iba por una muchacha que había allá en Palme. Pero yo igual le echaba el ojo un poco. Pero no tenía nada que ver. No, Solo no, echada de no. ojo nada Pero más. esa muchacha tenía novio y se estaba para casar. Entonces en esa época íbamos a la entrada de Empalme los domingos con las amigas que teníamos allá, jóvenes, ¿viste? Y andábamos, yo ahora cuando veo a los que pasan en patines, dos de nosotros éramos expertas en En patines. patines. Claro, entonces cuando venía el novio de Pando, que venía a verla a esta chica, teníamos que avisarle, porque ella a la vez estaba con el Lanza. Eso no lo puedo. O sea que lo Tanto, tanto, engañaba. muy, claro, entonces nosotros íbamos con los patines, éramos expertas dos, una amiga y yo. Y fíjate en aquella época. Bueno, y después él ya se casó, ¿viste? La muchacha se casó con otro, con el que tenía que casarse. Y el Lanza siguió yendo allá al partido de fútbol, ¿viste? De que iba, y con ese MG, bueno, me dio como que empezamos a. Bueno, me saludaba y me invitaba si quería ir al cine, qué sé yo, cuánto ¿Y era. ahí al cine a dónde En iban? Pando, A Pando. toda la ¿Y tarde. tenías que ir con compañía Ah, o...? sí, solo no salías nunca. A los bailes tenía que ir mi padre. ¿Y quién los acompañaba? Y una amiga que siempre iba Así, conmigo. que Sí, confiaban. no, sola no se andaba. En los bailes, imagínate. ¿Y cómo Y entonces...? bueno, no, me arreglé con él y ya se armó la historia del noviazgo, qué sé yo, el casamiento ¿Preparaste a jugar y todo y me eso? casé. ¿Se Chao. preparaba el ajuar Sí. todo Y papá completo? era exagerado, mamá era exagerada. Ese mueble que tengo ahí, que era de mi madre, lo tengo para María Eugenia, la hija
de Eliana, porque le gustaba siempre ese mueble. Bueno, y ese ahora era de la casa grande y yo lo saqué todo, porque la casa grande era de mi madre. ¿Cuándo te casaste? ¿Empezaste con el tema del negocio también o ya estabas...? No. Esto era de mi padre y fue siempre de la quiniela. Bueno, ajá. Y después el lanza yo les ayudaba, ¿viste? Yo anotaba, yo me acuerdo que venían los turistas y yo les decía, ¿cuántos días va a estar? 3 meses. Wow. Y estaban 3 meses. Y daban unas propinas impresionantes. A veces los que venían decían, por ejemplo, bueno, lanza, le vamos a dejar a mi marido. ¿Usted nos puede llevar a Montevideo? Porque así le dejamos libre al chofer. Sí, sí. Y les daba una propina, les dejaba. Impresionante. Eran importantes, lo que ayudaba muchísimo. Pero, ¿y cómo era? Y bueno, después se vino la historia de Perón, que un malentendido con el gobierno uruguayo, y se cortó el turismo. Y después vino Lima, que era el de Punta del Este, que hizo Cantegril todo. Cuando se renovó de vuelta la amistad con los uruguayos argentinos, Limán ya tenía todo pronto allá y acá quedó así. El hotel se sintió muchísimo. El Hotel Planeta se vendió, el Hotel Atlántida se vendió, quedó el Rey nomás, el Mercedes se vendió por pieza. Ajá. Y quedó el Rey nomás. Y en aquel momento también se habían venido a vivir exiliados, ¿no? O sea, hubo exiliados argentinos. Bueno, en la época esa que decían que venían los alemanes, yo de esa época era chica, ¿no? No, pero digo, en esa época de Perón, que algunos se vinieron a vivir. Ah, se venían, pero ¿y si se moría, por ejemplo, un familiar acá? Tenían que ir a Porto Alegre, por ejemplo. Uh-huh. Y después volver para acá para ir al entierro, del pariente, lo que sea. Claro, porque no los dejaban entrar. No los dejaban. O sea que viviste todas las épocas, sí, lindas, buenas. Todas las épocas, sí. Todas. Y venía Javier Jugá, los espectáculos que ¿Ibas venía. Al country? Sí, como no, el country, al hotel, al planeta, al Hotel Atlántida, es la parte de atrás del Hotel Atlántida. Sí. Venía Javier Juzgar y todo. ¡Qué bueno! Los festejos. ¿Bailabas? Sí. Sí, teníamos un grupo de éramos jóvenes. Ajá. Sí, ¿no? Qué no bueno, pasamos. Qué lindo, qué experiencia esa de haber visto a Javier Juzgar aquí, sí, ¿no? Sí, sí. Y era la... Mi marido tenía, en esa época, después de ese MG, tenía un... Con el hermano, siempre compraban algo con el hermano. Y tenía un Ford descapotable. Entonces lo contrataban porque venían las mises al country. Claro. Entonces lo contrataban para que las llevara a dar vueltas por el balneario y al country y a todas fotos y todo lo otro. Y a los bailes del country ibas también. Sí, también. A la elección de la reina. Todo. Era importante ese certamen, sí. ¿No? Pero además que éramos jóvenes. Todos nosotros y del matrimonio que teníamos amigos. No, pasamos bien. Y dentro de todo, viste, claro, nosotros estábamos bien. No estábamos así ricos, pero estábamos bien. Claro, claro. Y entonces nos disfrutábamos. A veces venía, el problema era que venían la gente del verano, que no era la misma de aquella época de los ricos, pero era como que si fueran ricas. Entonces tenían mucho. Se hacían los ricos. Sí. Entonces íbamos al cante, por ejemplo, y había una mesa que estaban 3 o 4 personas que ya están muertas esa gente. Bueno, y íbamos a sentarnos, ¿no? Que íbamos de acá. Y te decían, no, está ocupado. Bueno. Ah. Un día empecé, yo que tenía, me viene la vilada, como digo yo. Le digo, mira, nos vamos a reunir y vamos a ir, vamos a pedir la mesa, vamos a reunirnos todas y empezamos a ir a pedir, por favor, que si nos dejan sentar. Porque eran una... Los discriminaban a los locales. Ahí está. Pero bueno, eso como éramos jóvenes, imagínate. Podían hacerlo. Y nosotros... O sea que en realidad quienes discriminaban eran los que venían de otro lado. De Montevideo, generalmente. La gente venía de Montevideo, los que tenían casa acá, ¿viste? Que iban, bueno, al cante, todo eso, pero eran así.
Solo la nariz. Sí, sí. Después que yo me casé, yo tuve tres hijos. Pero los hijos se criaron, así que eran chicos, ¿viste? En ese momento, en esa época después de la boda. Ya, enseguida que te casaste viniste a vivir acá. Sí, 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 sí. Y la experiencia con la agencia de quinielas. Sí. Era ahí, o sea, esos ricos igual jugaban. Sí, 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 pero era en la época que venían los argentinos, pero que ni salían, como ahora que la gente sale y anda caminando por las calles. Se quedaban en su casa o en su hotel, porque ajá, eran muy ricos, ¿viste? No era gente de andar exhibiéndose. Ajá. Solo la playa. Sí, solo la playa. Y las carpas, que se abría carpa. Mira, yo tengo acá esta foto, que estos son mis padres. Y tenían las carpas acá derecho. Ah, mira, qué lindo. Del hotel Planeta. Y era se bajaba acá, por ejemplo, en el Planeta, y el Planeta estaba, después se hizo el otro, el edificio grande, ¿no? Ajá. Y bueno, y ahí la gente iba a las carpas y... Hablábamos de ti en familia, pero sí, hubo también un volcarse a la sociedad local, sí, ¿verdad? Sí, sí. Trabajaron ustedes. Y yo fuimos fundadores del Rotary. Fundadores del Rotary. Sí. Hicimos, las mujeres hacíamos obra, porque los hombres comían y tomaban whisky. Ahora ya dejan entrar mujeres, o sea. Sí, sí, ahora hay otro Rotary, porque uno. El Rotary, el Águila. El Águila, sí. Cuando estábamos en el Rotary hicimos una comisión con el Cholo Pérez y todo, que ya están muertos también. Acá se murió todo el mundo. No pregunte, pues. La 24 hay dos sobrevivientes, le digo al gallego Sánchez. Porque no sé quién preguntaba por fulano. No, acá somos los sobrevivientes. No sé. El gallego Sánchez y yo. Y bueno, y hicimos una comisión y para pedir de ir a Canelones y a ver si podíamos hacer, por ejemplo, Atlántida, que dependía de Canelón una parte y otra del balneario. Ajá. Porque acá se juntaba mucha plata, claro, de las contribuciones, de la patente, claro, de los autos, todo, que se juntara toda esa plata acá y con esa plata hacer las obras acá. Poderlas volcar. Ah, sí, estaba Hackenberg en aquella época, uh-huh, el viejo Hackenberg. Y el casino también jugaba un papel importante, sí, ¿no? Antes iban mucho más elegantes. No sabés lo que era el casino. La gente iba de largo y a nosotros nos daban las invitaciones, los hoteles, y nos dejaban acá para que si venía alguien, bueno, el que viniera al hotel o lo que sea, que venía la agencia, para que entrara gratis. Ah, porque claro, en aquellos momentos se cobraba entrada. Y era traje largo. Sí, sí, todo. ¿No? Ni pensar en ir en bermudas, pero sería... No. Y ahora tu relación con las amistades de aquel momento. Yo tengo amigas, 8 amigas. Mira, Celita López, que no sé si tú ¿sí? Que era la madre de que era alcalde. Sí. Bueno, ella un día estaba sola, así como yo, todo, y agarró el teléfono, la guía, y juntó 30 mujeres que estaban solas, y la reunió en el Club Deportivo. En esa primera reunión yo no fui. Después me comentaron y fui a la segunda reunión. Y ella consiguió, porque ella vivía en el Planeta, y en el Planeta había lugar abajo, como una parrilla y todo, que ella podía utilizar. Bueno, yo ya empecé ahí, a ir ahí al Planeta. Y después hacía mucho frío ahí, qué sé yo, y le alquilamos al cura la casa parroquial. De al lado de la casa que está al lado. Ahí está. Bueno, y ahí tuvimos años, como 10 años tuve. Bueno, pero después empezaron, viste, cuando son viejas ya. Que nos cobraban mucho, que lo que el otro, y hubo una separación. Uh-huh. Y nosotros nos separamos, éramos 10, que ahora somos 8. Uh-huh. Y empezamos a reunirnos en las casas y hacer lo que queríamos, y chao. Claro. Y bueno, y así es que no. Que no, toda la semana nos reunimos. Si vos dijeras... Pero yo estoy contenta. Eso, estás contenta, sí, ¿verdad? Es la transformación de Atlántida... Sí, claro, lo que pasa es que en aquella época, fíjate que el padre de mi marido se compró en la calle Porongo un terreno grande y se hizo una casa, un chalet y un apartamento en el fondo. Después compró enfrente... otro terreno
hizo una casa abajo, una arriba y cuatro apartamentos, todo eso con la ganancia que hacía de lo que le dejaba el verano. Qué increíble, ¿no? Pero murieron muy jóvenes, 50 y pocos años. Claro. Pero quedó todo eso. Esos tiempos cambiaron, sí. Y bueno, ahora hay otros. Hay ahora otra manera de vivir, es lógico, otra manera de vivir. Y la gente ahora ya no... Yo me crié pensando que mi padre decía hay que ahorrar y que no gastes todo, y que hay que ahorrar y no gastes todo. Porque claro, era en la época que él era muy pobre. Claro. Que no se sabía qué era lo que iba a pasar, claro, después. Claro. Momentos convulsionados también, sí, de guerra. De sí. Guerra. Ahora, cuando tú estás acá en Atlántida, también estuviste muy cerca de lo que fue toda la parte, digamos, del crecimiento, del liceo, de escuela. Ah, sí, por supuesto. Y no, estuviste y participando en los 100 años de Atlántida. Sí. Ahora, por ejemplo, hay gente, yo me doy cuenta bien que yo voy, después voy ahí a tomar un café, pero yo ya estoy jubilada hace años. Y y veo la cantidad de gente joven que se ha venido a vivir acá y preguntando qué tienen que hacer para cobrar, por ejemplo, si son grandes. Bueno, vino una muchacha el otro día, por ejemplo, que dijo, yo me vine a vivir acá y mis padres están bien, pero ellos en su casa y nosotros, ¿qué tienen que hacer mis padres para poder cobrar la jubilación acá? Y se viene, claro, se acá. Vino mucha gente a vivir mucha acá. Mucha gente. ¿Y estás de acuerdo con eso? ¿Te gusta? Y yo digo que sí, porque el veraneo, como se hacía antes, se ganaba un platal, la gente que trabajaba, Vicente Díaz, todo eso vivieron, se compraron casa, auto y todo con lo que hacían las propinas en Atlanta. Del verano. Seguro. Y ahora no existe eso, porque ahora justamente la señora del Hotel Argentina me decía, porque yo hice unos arreglos acá en casa y me fui al hotel, y ella me comentando así de todo un poco, y me decía que ellos estaban contentos, porque había venido mucha gente, pero ¿qué pasa? Tenían ponerle una caja así para la propina, y cada 10 días la abrían, y les tocaba a las mucamas que atienden de primera y todo limpito, ¿no? 100 pesos. Claro, nada. La plaza, dijiste la plaza. ¿Qué te pareció la plaza? Que quedó toda linda. ¿Acá? Sí. ¿La plaza? Y yo la encuentro que está bien, porque uh-huh. está prolija y todo. Pero veo ¿antes qué había ahí? Y no era una plaza. Era la plaza, pero había dunas. Los rotarios con los leones. Uh-huh. La plaza, le pusimos el coso Artigas. Ajá, claro, todo. Claro. Pero lo que pasa es que yo lo que veo ahora, yo no sé, yo no tengo problema con la juventud, porque acá... con los bancos esos que puso Gustavo para los jubilados, las previas las hacen acá. Ah. La petrolera. La previa de la petrolera. Pero ¿sabes? A mí no me molesta porque yo estoy en el fondo y me duermo y no siento nada. No, y acá tengo, todo el mundo me conoce. Y doy un gritito y ya estoy. Hay que al lado, por ejemplo, hay un muchacho de Pando, que yo conozco chico, que es muy... cualquier cosa, ya me dio el teléfono, cualquier cosa que precise. Pero no, yo estoy bien acá, estoy bien. Se tuve disfruta. Un problema, yo después que murió mi hijo, claro, fue muy fuerte. Y tengo 85, ya son. Divinos 85 años. Ya son años. Bueno, Susana. Mi padre murió viejo ya, 90 y casi 100 años. Ah, mira qué hermosura. Sí. Y era el coronilla, le decíamos, porque era fuerte. Eso, duro, fuerte, ¿no? Fuerte. Como la coronilla misma. Coronilla, sí.